Eh, quería pensar que era un, un error de cálculo que había cometido, pero, pero veo que no. Y, y, y yo no soy de los que guarda prenda, eh, ni mando a decir nada con nadie. Me gusta hablar con las personas de tú a tú y tendré, si él lo permite, lógicamente, una conversación seria. En... ¿Qué ha pasado? Porque, vamos a ver, yo sé dónde están mis límites de mi responsabilidad. Usted imagínese que yo mañana en el Pleno empiezo a decir que la homilía que se dijo en la iglesia de Toscán Longuera, no es respetuosa y que debería de, en vez de decir blanco, decir negro y que donde dijo negro debería haber dicho gris y empezar a opinar de lo que debería de hacer la iglesia. Seguro que soy titular no solo de medios locales, sino de medios nacionales. Seguro. Y además me caería encima todo el mundo. Eh, aquí ha sucedido lo contrario. Y es que en una misa se utiliza eh, la afluencia de público para proyectar un vídeo en contra del Ayuntamiento de los Rolejos. Es decir, hemos hecho estas demandas al Ayuntamiento de Los Rolejos desde el año X hasta ahora. Y proyectan un vídeo en ese sentido cuando sabe perfectamente cuál es la respuesta a muchas de esas demandas. Hubiese puesto también la respuesta a las demandas. Pero además digo una cosa, si esto lo hubiese hecho todos los años, yo estoy de acuerdo. Pero ahora, ¿es casualidad que lleguen las elecciones dentro de pocos meses? ¿Habrá alguna tendencia política? Yo dejo esas preguntas sobre la mesa. Por lo tanto... Eh, yo no me meto en camisas de once varas, eh, pido lo mismo, yo pido el mismo respeto que doy hacia mí. Como ciudadano puedes compartir o no lo que hacemos en este ayuntamiento y me puedes poner a caer de un burro. Pero como representante de la iglesia y más a quien protege a la iglesia, que soy yo, no, no me escondo en ese sentido, yo soy cristiano, practicante, soy pro iglesia católica, no se puede ir en esa línea. Y imagínense si yo, que, que me manifiesto cristiano, eh, mañana se me ocurriese en el Pleno ir en contra de eh, otra religión. Bueno, es que tendría que dejar el cargo. Tendría que dejar el cargo. Por lo tanto, en este sentido, creo que ha habido un exceso de celo por parte del párroco aprovechando la coyuntura para hacer apología política o fijar posiciones políticas cosa que a mí personalmente me ha molestado muchísimo. Es que la, lo curioso de todo esto es que, como la comunicación viene a través del Facebook, yo también contesto a través del Facebook y le digo que eh, ante unos actos vandálicos que se producen en la zona de la iglesia, le dije, padre, tenemos que reunirnos y tomar medidas conjuntas a ver por dónde podemos enfocar y arreglar este asunto. ¿De acuerdo? Y ahí llegó hasta el día en que se celebra esta misa, eh, día en el que yo me quedo perplejo ¿no? y fuera de juego ante una situación como, como esta. Eh, yo se lo he comunicado al Obispado, le he hecho un comunicado e incluso le he dicho el día que usted considere estoy a, a disposición para que nos podamos sentar y hablar sobre este, sobre este asunto. Ahora, yo creo que cada uno tiene que guardar eh, su posición en función de lo que represente. Yo respeto a todas las personas, además aplaudo a todas las personas que quieran velar, defender... Y mejorar el lugar donde viven o donde trabajan. Eso para mí es eh, sumamente importante. Agradezco el comunicado que se me haga de la información sobre ha pasado esto o hay que mejorar lo otro. O yo opino que. Porque, pues, claro, tu opinión o la opinión de cualquiera no es que se tenga que ejecutar. Mm, si vemos un encuentro de fútbol en un mismo acto, mucha gente opina distinto. Es decir, fue penalti, unos dicen que sí y el otro dice que no. Claro, si a mí me hacen una propuesta de que la calle hay que afaltarla de amarillo, pues habrá muchos que estarán de acuerdo en que sea de amarillo y otros que no, seré yo el árbitro que diga fue penalti. Por lo tanto, eh, no es motivo de, de, de señalar a nadie porque las cosas se hagan o no se hagan. Cosa distinta es que uno cierra la puerta y no tenga, eh, quiera atender a nadie, pero insisto, yo soy así. Gusto a quien gusto y no gusto a, a otros muchos, pero a mí me gusta ser claro y mirarnos a la cara y decir las cosas como tienen que ser, con respeto, ¿eh? con consenso, e intentando llegar a lo mejor para la ciudadanía y creo que los representantes públicos, en este caso un párroco o yo, tenemos que tener un poco más de altura de mira. <laughs>